Muchos ríos se acompañan de una vegetación especial que medra en sus orillas formando bosques de galería. En algunas zonas del planeta cobran especial importancia ecológica. Es el caso de parte de Asia, Australia, Norteamérica o el continente europeo. En la península, estos bosques se aglutinan especialmente junto a los ríos más caudalosos. En torno a los cauces de agua se concentran árboles que necesitan suelos muy húmedos y frescos. Acompañan al río desde el mismo margen e incluso introducen sus raíces y los troncos en el agua. En unos pocos metros de ribera suelen crecer distintas especies de árboles y arbustos. Cada uno se ubicará más o menos cerca del río en función de su necesidad de agua. Algunos se acomodan justo en la orilla o dentro del cauce, ya que sus raíces necesitan estar en contacto directo con el agua, como los alisos o las mimbreras. Los chopos o los fresnos se pueden alejar mucho más, siempre que haya cierto grado de humedad en la tierra. Estos árboles forman bosques de galería en los cursos medios y bajos que conforman un larguísimo pasillo verde que acompaña al río durante gran parte de su recorrido. Su anchura puede llegar a ser considerable. Muchos de estos bosques alargados zigzaguean junto con los meandros del río, ofreciendo su frescor en medio de los páramos, los cultivos y los secarrales de algunas comarcas. El frescor, la vegetación y el agua son muy atractivos para algunos animales que viven allí como si de un oasis se tratase. Las especies de árboles ligadas a este ecosistema son variadas. Aunque los chopos suelen ser los más usuales, con su figura alargada y alta. Los fresnos también se acercan a las orillas y a las jugosas explanadas de la ribera. Los sauces prefieren meterse en el propio río o agarrarse a las orillas. Los alisos necesitan sumergir sus nudosas raíces en el agua. Sus hojas son acorazonadas. Las flores de los alisos maduran muy pronto, formando ramillos duros que desprenden polen a finales del invierno. Desde el comienzo de la primavera, los pájaros menudos comienzan a instalarse en estos bosques. El macho de pinzón vulgar anuncia no solo la llegada de la primavera, también avisa a sus posibles rivales de que ese territorio es suyo y está dispuesto a defenderlo. En gran parte de Europa y lugares muy puntuales de León, las grajas preparan sus nidos. Estos córvidos se distinguen muy bien por la papada que se prolonga tras su potente pico. A las grajas les encanta criar en colonias que disponen sobre todo en las choperas. Cuando apenas han brotado las hojas, estos córvidos ya están en pleno ajetreo reproductor. Desde lejos se advierte la algarabía de las parejas que están construyendo el nido. Registran el suelo e incluso las ramas para seleccionar los mejores palos para el nidal.
A pesar de su tendencia colonial, no son nada respetuosas entre ellas, y en cuanto una se despista, las parejas cercanas desmantelan su nido. Algunas colonias europeas llegan a contar hasta 7.000 parejas. Algunos visitantes estacionales ya han llegado de África. Los milanos negros se han emparejado y sobrevuelan sus viejos territorios. Estas aves suelen asociarse a zonas húmedas donde capturan anfibios, recogen peces muertos u otros pequeños animales. En un par de meses, a finales de abril, los pollos ya están muy grandes, casi emplumados del todo. El nido, situado en un gran chopo, suele adornarse con restos de basuras y comida. No tarda mucho en llegar uno de los padres. Trae los restos de un animal atropellado. Estas rapaces cazan muy poco. Prefieren buscar en basureros e incluso seguir la carretera y recoger los animales golpeados por los coches. El caso es que a los pollos nunca les falta comida. A pesar de su buen tamaño, mamá Milano les calentará un rato bajo su cálido plumaje. La primavera en el bosque del río es un hervidero de vida. El pájaro moscón también ha regresado de sus cuarteles invernales, mucho más cercanos porque se hallan en zonas húmedas de la propia península. En cuanto llega a la zona de cría, comienza a construir su curioso nido. Es como un calcetín de lana sucia colocado boca abajo. Suelen construirlo con las semillas de sauces y chopos. Precisamente, los nidos cuelgan de las ramas más altas de estos árboles. Los fijan a la zona más lejana de la rama, normalmente sobre el agua del río. La tarea de la construcción les lleva cerca de 2 semanas. El macho prepara varios y la hembra se decide por el que más le gusta. En ocasiones, el macho puede conquistar a otra hembra para ocupar otro nido. Las riberas despejadas y sus aledaños herbosos albergan a un pequeño cazador. El alcaudón común suele construir su pequeño nido en el interior de un zarzal o un espino. A pesar de ser familia de los gorriones, su dieta se basa en la captura de grandes insectos, lagartijas e incluso otros pájaros. Los alcaudones comienzan muy temprano sus tareas reproductoras. En cuanto nacen los pollos, la madre permanece atenta, protegiéndolos y dándoles calor, hasta que sus menudos y desnudos cuerpos se cubran de plumas. Mientras, el macho hace horas extras como cazador, ya que toda la familia depende de su eficacia. Casi todo el tiempo lo pasa acechando desde alguna atalaya y transportando a sus víctimas hasta el nido, donde la madre o los pollos darán buena cuenta de cada bocado. Las propias choperas sirven de residencia al águila más menuda. Las calzadas son las águilas más pequeñas del continente. Suelen volar en grandes círculos que se elevan poco a poco. Desde lo más alto otean sus cazaderos. En ocasiones, cuando se acerca a algún nido de córvido, no dudan en atacarla hasta que se aleja de sus cercanías. Ante las acometidas de las piquirrojas, prefiere alejarse. Estas águilas pueden ofrecer 2 aspectos muy distintos.
El más común muestra el cuerpo y el interior de las alas de tonos casi blancos. Es el más habitual y se conoce como fase clara. La fase oscura es de colores castaños que pueden llegar a ser muy oscuros. A pesar de cazar en espacios abiertos, siempre ubica su nido en el interior de las forestas. Por eso no es raro encontrarla en los bosques de galería. En esta ocasión ha cazado a un alcaudón, quizá al macho de nuestro nido. El pequeño predador ha caído en las garras de otro mayor y más poderoso. La pequeña calzada repone fuerzas para criar a sus pollos. Se comerá una parte del alcaudón y la otra la llevará hasta el nido para que la madre la reparta oportunamente entre ambos. Desde hace unas temporadas viene usando el mismo nido, una vieja construcción de corneja que arregla año tras año. Las calzadas suelen llegar con la primavera ya empezada. Sus pollos, por tanto, son tardíos. Los alrededores de los grandes ríos o los humedales pueden albergar colonias de distintas aves. Los árboles de las cercanías sirven de estructura para formar las colonias. Casi puede valer cualquiera que sea capaz de soportar los nidos, desde tarajes a chopos, pasando por encinas o alcornoques cercanos a la orilla. Las especies de aves que se establecen en la colonia son relativamente variadas: martinetes, garcillas, garzas, cigüeñas y garcetas. Todas ellas zancudas de menor o mayor tamaño y todas con un claro instinto colonial. Esta estrategia que las reúne ofrece buenas ventajas de cara a su seguridad. En las pajareras pueden hacinarse hasta varios miles de individuos que se sienten protegidos al formar parte de una gran muchedumbre. Cuando aparece algún enemigo, son capaces de expulsarlo entre todos. Pero la sola presencia de la gritona muchedumbre hace que cualquier visitante con malas intenciones se lo piense dos veces antes de atreverse a hacer cualquier incursión. No obstante, entre los miembros de la colonia no reina precisamente la armonía. Las peleas y las disputas son continuas. Son al mismo tiempo colegas y rivales. Colegas para defenderse, pero competidores para escoger la mejor rama o el lugar más protegido. Además, siempre pueden aprovechar el material del nido vecino o castigar a sus pollos, que no hacen más que gritar y pedir comida. En rincones mucho más tranquilos nos encontramos con aves discretas, muy frecuentes en los bosques de galería. La extensión de estas forestas y los árboles que las componen facilitan la vida de los pájaros carpinteros. Los picapinos suelen vivir en las choperas y las arboledas extensas que crecen junto al río. Incluso aprecian los sauces con los años suficientes para tener un tronco grueso. Tanto chopos como sauces tienen una madera blanda que facilita la excavación del nido. Todos los años preparan uno nuevo, en ocasiones en el mismo árbol. Su pico funciona como un escoplo que sirve para agujerear la madera podrida o blanda y para rebuscar entre las cortezas. Además, tiene una lengua muy larga y pegajosa que introduce por ranuras y agujeros para atrapar a los animalillos más esquivos. Su especialidad culinaria son los insectos que comen madera y por tanto dañan a los árboles. Para trepar por los troncos de los árboles, aunque sean lisos, cuenta con unas afiladas uñas y una disposición inusual en los dedos, enfrentados dos a dos para agarrarse a ramas y cortezas como si fueran unas tenazas. Además, las plumas de la cola se han endurecido y puede apoyarse en ellas. No es raro encontrar a otro carpintero por estas alargadas arboledas.
es el pito verde. Siente una marcada preferencia por los fresnos, en los que esculpe su nido e incluso agranda algún hueco del propio árbol. Con frecuencia podemos observarles en el suelo, ya que gran parte de su alimentación se basa en la captura de hormigas. En cuanto considera que lleva un buen cargamento, vuela hasta el nido. Al contrario que el picapinos, es muy tímido y prefiere lugares muy solitarios para criar a sus pollos. Con frecuencia los fresnos también forman parte de los bosques ribereños. Sus gruesos troncos suelen ahuecarse con la edad y sirven de hogar a unas cuantas aves. Ya por mayo, las jóvenes grajillas se asoman con curiosidad fuera del nido. Enseguida comenzarán a explorar el entorno guiadas por sus padres. Antes del verano, se juntarán con otras familias para volar en bandos numerosos. Aprovechan el frescor de la ribera para acercarse a los rebaños que pasan allí las horas de más calor. Con un poco de fortuna, atraparán alguno de los insectos que atraen las ovejas. Al atardecer, le toca el turno a otros pollos. Los mochuelos aún muestran su primer plumón. Están impacientes y hambrientos, así que prefieren esperar a sus padres a la entrada del agujero donde nacieron. Observan con ojos de asombro un paisaje verde y lleno de vida. Los mochuelos capturan una fauna diversa, pero de tamaño menudo, como ratones, lagartijas o escarabajos. Precisamente entre las ramas de un chopo contiguo, descubrimos a otra pequeña rapaz nocturna. Es un autillo. Su tamaño es aún menor que sus parientes, los mochuelos, por lo que no es fácil confundirlos. Además, presentan unas pequeñas orejas plumosas muy características. Los autillos siempre se instalan en bosques frescos. Las choperas son uno de sus lugares favoritos para criar. Su plumaje simula perfectamente el color de la corteza de estos árboles. Durante el día dormitan pegados al tronco o una rama, donde es casi imposible descubrirlos. Al atardecer o al amanecer se despabilan y comienzan su jornada de caza. El pequeño búho es un especialista en la caza de insectos de todo tipo y tamaño. Casi toda su alimentación se basa en estos animales. Cuando acaba el verano, se retira a los cálidos parajes africanos. En un árbol muy próximo canta un zorzal. Es un charlo que marca su territorio. Desde el comienzo de la primavera, desgrana hermosos cantos encaramado a las ramas de chopos, fresnos o alisos. Durante esta estación, pueden llegar a sacar adelante hasta 3 polladas consecutivas. Los zorzales charlos son unos habitantes muy comunes de los bosques de galería, ya que suelen atrapar infinidad de insectos entre las hojas caídas del bosque. También buscan lombrices bastante frecuentes en estos suelos húmedos. Entre caracoles, lombrices y otros invertebrados, cazan a los suficientes animales como para criar a sus pollos sin ningún problema. Con frecuencia, la parte más próxima al agua está cubierta por una densa maraña de matorrales. En ellos se guarecen pequeñas aves que viven protegidas por las espinas y el ramaje denso de los zarzales.
La pequeña y discreta curruca mosquitera sustenta su nido agarrado a las espinosas ramas de las zarzamoras. Prefiere las zonas más bajas, cerca del suelo. Sin embargo, la curruca capirotada, que comparte territorio con su pariente, ubica su hogar en zonas más altas. Ambos están bien protegidos y ocultos por las hojas y las ramas de los espinos. En otoño, muchos habitantes de los bosques de galería emigran, pero no se quedan vacíos. Las ramas de algunos árboles se cuajan de pájaros. Es el caso de los lúganos, que vienen a buscar las semillas que penden sabrosas y maduras. Pequeños grupos revolotean entre las ramillas más delgadas. Se cuelgan boca abajo y picotean sin cesar los ramilletes de frutos que liberan pequeñas semillas que se lleva el aire. A pesar de comer bastantes, los diferentes pájaros colaboran en la propagación de las semillas. Un poco más tarde, ya en invierno, el bosque desnudo sirve de dormidero. Las urracas se agrupan en bandos invernales que se refugian en sus ramas. Durante los meses invernales, desde que el sol comienza a caer, van llegando poco a poco. Cuando la luz ya es muy escasa, se arremolinan y se van juntando para sentirse más seguras. Los estorninos también forman bandos enormes. En ocasiones se amontonan en los desnudos árboles e incluso en los cañaverales de la orilla. Sus formaciones dibujan extrañas figuras en el aire que de repente se deshacen para caer sobre los dormideros. Con los últimos rayos, un sigiloso cazador sale de su guarida. La jineta abandona el enorme tronco muerto de un fresno. Antes de comenzar la jornada, se despereza y echa un ojo por los alrededores. Con paso sigiloso rastrea el bosque. Tanto su olfato como su vista son excepcionales. Sus pasos silenciosos apenas se oyen en la húmeda hojarasca. Las jinetas son grandes cazadoras de aptitudes felinas extremadamente ágiles. De hecho, muchas de sus presas son aves que caza en las ramas mientras duermen. Su población se dispersa por todos los rincones de la península desde hace relativamente poco tiempo, pues parece que fueron introducidas desde África por los árabes, que las usaban como animales de compañía. Nuestra jineta ha descubierto una paloma que ya duerme. Sabe que ahora tiene que combinar la agilidad con el silencio. Cualquier movimiento brusco o cualquier ruido alertarán a su ceno. La paloma no ha tenido opción. El salto exacto y el mordisco en la garganta la han noqueado y morirá en un instante, sin saber apenas qué ha ocurrido.